Fue en el año 1971 cuando el nombre de Teresa Pamia saltó al primer plano de la popularidad, en ocasión de que el premio Josep Pla 1970 le fue otorgado por este libro, Testament a Praga, escrito en una peculiar colaboración con su padre ya desaparecido. De entonces acá, el nombre de Teresa Pamias se ha hecho muchísimo más conocido, han aparecido 8, 9, 10, 11 libros más de Teresa Pamias, que tiene ya un público incondicional, se ha convertido en lengua catalana en una de las escritoras que tienen una venta más rápida y una audiencia más directa, y por otra parte, no solamente a través del libro, sino que también del artículo periodístico, Teresa Pamias se comunica con miles de lectores que siguen interesados sus puntos de vista sobre las cosas. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a decir que hay tres cosas que han venido marcando la vida de Teresa Pamias. De una parte diríamos que una de ellas fundamental es la militancia política, de otra es la literatura y de otra que yo creo que ha llenado después de una sensibilidad ciertamente profunda y dolorida, el exilio, el largo exilio. Teresa Pamia, según mis noticias, es catalana, nacida en Balaguer, en la provincia de Lérida. La terra ferma, que decimos aquí. Exactamente. Nacida en el año 1919, en un día que no se sabe del mes de octubre. Sí, bueno, no se sabe exactamente porque se fueron a declarar a la parroquia unos días después de haber nacido. Yo solo sé que me declararon el 18 de octubre. Lo único que se sabe es que allá, en esa tierra, no suelen celebrarse los cumpleaños, sino los santos. Y entonces el día de su santo, el día 15 de octubre, parece que su madre preparaba para ella unos dulces especiales que le gustaban mucho a la niña Teresa de entonces. ¿Cómo eran aquellos dulces? ¿Cómo se llamaban? Torrades de Santa Teresa. ¿Y en qué consistían? Pues es pan que se pone a remojar la noche anterior en leche y azúcar y huevo batido, y a la mañana siguiente se fríe en un aceite muy, muy, muy caliente. Eso es todo. Pero si no, no celebrábamos los cumpleaños los pobres, ¿eh? Porque los ricos sí los celebraban. Los ricos celebran todo. Sí. Es Teresa la hija mayor, dos hermanos que nacieron antes murieron a las pocas horas de nacer, de un matrimonio de payeses compuesto por Tomás Pamias, viejo luchador obrero, y por una mujer a la que llamaban con uno de esos apodos característicos de la tierra, la mureneta del pastó. Sí, porque los padres de mi madre eran pastores y eran muy morenos. Entonces, en los pueblos cada persona tiene, o cada familia tiene un apodo, y el de mis abuelos eran los morenos del pastó. Y, naturalmente, mi madre fue la moreneta del pastó, que todavía hoy la gente se refiere a ella con este apodo. Se habían casado los padres de Teresa el día 27 de mayo del año 1917, es decir, poco más de dos años antes de que ella viniera al mundo. ¿Cómo era la vida en Balaguer, la vida en la familia Pamias en los primeros años de su vida? Eso lo cuenta muy bien mi padre, porque claro, yo no puedo recordar lo que era la vida cuando era tan pequeña. Pero mi padre, en sus memorias, incluidas en el libro Testament a Praga, explica cómo era la vida. Pues era la vida de una ciudad que vivía fundamentalmente de la agricultura, con un campesinado muy combativo, porque era un campesinado medio y jornalero, es decir, allí no había grandes latifundios. Después empezaron a aparecer algunas industrias, como la del cáñamo, como la de la refinación, no sé cómo se dice, del azúcar, y todo eso dio un carácter agrícola-industrial a esta ciudad, que llegó a ser una ciudad muy combativa, desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores. Su padre fue un gran luchador siempre, ya desde niña usted le recuerda metido siempre en esa aventura. Sí, yo de mi padre tengo este recuerdo. Mi padre, yo tenía 10 años y ya me llevaba con él a los mítines. Me iba con él, vendía periódicos revolucionarios, después no se conformaba con esto, me subía a las mesas de los cafés y recitaba versos, hasta que un día dije que ya no quería recitar más porque me daba vergüenza, claro, me hacía mujercita. Pero siempre yo recuerdo a mi padre en la lucha. Lo recuerdo los primeros de mayo prohibidos afrontando las fuerzas del orden público. Lo recuerdo movilizando a los campesinos para
la lucha por sus reivindicaciones. Lo recuerdo en la cárcel, muchas veces lo he visitado a la cárcel, le llevaba la comida y siempre teníamos en casa revolucionarios, pues como por mi casa ha pasado Joaquín Maurín, por ejemplo, han pasado hombres de aquella época que eran compañeros de mi padre, y en mi casa era esto. Mi vida transcurrió así y me parece que me ha marcado, a mi juicio, de una manera positiva. Hablemos de este libro, que fue el primero con el cual usted se dio a conocer como escritora en este país. ¿Cómo se le ocurrió la idea del libro? ¿Cómo nació? ¿Cómo germinó? Bueno, esta es una cosa que tiene mucha relación con los acontecimientos de Praga de 1968. Como mi padre murió en Praga y yo viví más de 10 años en Praga y se produjeron aquellos acontecimientos que yo nunca habría previsto, sentí como una necesidad de explicárselo a mi padre. Eso parece un poco cursi, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar a un muerto? Pero es que mi padre y yo teníamos, aparte de que éramos padre e hija, teníamos también unas relaciones muy políticas y habíamos vivido el socialismo en Checoslovaquia. Y cuando se produjo esto, pues me pareció que debía yo explicarle esto. Pero me puse a hojear sus memorias, porque él me había mandado en unas hojas las memorias que iba escribiendo poco a poco, porque se hacía viejo y no tenía nada que hacer, empezó a escribir sus memorias. La verdad es que no las había leído hasta entonces porque no tenía tiempo. Me puse a hojear aquello y inmediatamente me pareció que tenían un gran valor, que valía la pena darlas a conocer a las jóvenes generaciones, y tuve la idea de intercalar esas memorias con mis confesiones, podríamos decir, al padre muerto. Y así apareció este libro, que en realidad es un contrapunto. ¿Usted hizo sus estudios primarios en la misma escuela pública de Balaguer? Sí, en la escuela pública que estaba a la plaza del Pou. Me acuerdo muy bien. En 1936, cuando estalla la guerra, ¿usted seguía en Balaguer? Seguía en Balaguer, ya no estudiaba, sino que trabajaba en un taller de modista. Trabajaba ya de oficiala. Todavía vive mi modista, mi maestra. ¿Pero ya dejó usted la aguja o no? Dejé la aguja con la guerra, como muchos tuvieron que dejar el oficio recién iniciado y los estudios. La guerra, pues, lo trastornó todo. En la guerra usted desempeñó un papel realmente importante para ser tan joven. Bueno, porque es que aquella guerra, por sus características, promovía a la juventud a puestos que nunca habríamos soñado, pues había tenientes coroneles de 22 años, ¿no? Es decir, yo era una militante en mi pueblo, de mi pueblo fui a Lérida, de Lérida fui a Barcelona. Como los jóvenes, los muchachos, se tenían que ir al frente, las muchachas, pues, asumíamos puestos de responsabilidad que quizás no estaban a la altura o no estaban de acuerdo con nuestra capacidad, pero estaban a la altura de nuestra entrega y de nuestro entusiasmo. ¿Estuvo usted siendo exactamente secretaria? Me nombraron en la Conferencia Nacional de la Juventud Socialista Unificada miembro del Comité Ejecutivo. Ajá. Y en calidad de miembro, usted asistió a un famoso congreso en el estado de Nueva York. Eso es. Yo el año 37, junto con otros jóvenes de otras organizaciones republicanas, fuimos a Nueva York en representación de la España republicana a un Congreso Mundial de la Juventud por la Paz. Fue el último Congreso de Paz porque ya después ya vino todo el desastre de la Guerra Mundial. A lo largo de esa época usted, a pesar de su extrema juventud, pudo conocer a muchas personalidades de la política. Conoció usted, por ejemplo, a Azaña. Sí, no sé, pero si... Claro, no se puede decir. No sé si le conoció o le vio solamente. Le vi la mano y, claro, eso era muy importante para una chica de 18 años, darle la mano al presidente de la República, ¿verdad? Aunque teníamos mucho desparpajo y estas cosas, no crea usted que nos hacían rodar la cabeza, ¿eh? Pero, de todas maneras, aquello de decir, después he visto a Azaña, le he dado la mano y me preguntaban y cómo es, y yo les explicaba, es un hombre que tiene muchas verrugas, un hombre muy inteligente y cosas, pero una relación superficial, ¿eh? ¿Conoció usted al gran poeta cubano Nicolás Guillén? Nicolás Guillén, que después lo he visto también en el exilio, que me impresionó mucho porque recitó en la Casa de la Cultura de Barcelona, recitó un verso que a mí me gusta mucho, que es un verso al soldado. ¿Conoció usted al famoso cantante de color Paul Robeson? Paul Robeson, con el cual canté también en un acto en Praga, un acto
de solidaridad con España. Y dicen que en un acto político intervino usted al lado del asesino de Trotsky. Ah, eso no es verdad. No es verdad. No, no, yo nunca he intervenido en ningún acto con esta persona. El hijo de Caridad Mercader. Bueno, eso, el hijo de Caridad Mercader fue mi compañero de juventud. No he intervenido con él en actos porque él estaba en el frente, pero ha sido uno de mis compañeros de la juventud y sobre todo su hermano Pablo. Después de ese congreso de Nueva York, usted se demora unos días más en Estados Unidos. Sí, recorrimos, porque en aquella época se estaba haciendo una gran campaña de ayuda material a la España republicana. Y entonces decidieron los organizadores de esa campaña que parte de esa delegación les ayudase a hacer mítines por todo el país para recoger fondos y pagar un barco que tenía que llegar y que llegó efectivamente cargado de alimentos y de ropa para la población civil. Entonces a mí me tocó toda una parte de los Estados Unidos, fue un viaje fabuloso, y a mi compañero de delegación, Manolo Azcárate, le tocó otra parte. Entonces recorrimos muchas ciudades, muchas iglesias, muchos estadios y recogimos mucho. Explicábamos de una manera muy sencilla lo que nosotros pensábamos de aquella contienda y creo que nuestro trabajo fue útil, pero nos añorábamos mucho. Es decir, que últimamente ya nos parecía que estábamos como si estuviésemos emboscados o como si hubiésemos desertado y volvimos ya, salimos me parece en agosto y volvimos a principios de noviembre. ¿Conoció usted en Nueva York a Eleanor Roosevelt? Sí, también como he conocido a Zaña, ¿verdad? La conocimos en un gran party que dicen allí, donde la señora Eleanor Roosevelt nos preguntó a todos los delegados cosas de esas cosas que se preguntan un poco de rutina, ¿verdad? Y esta señora también nos impresionó, porque al fin y al cabo era la señora del presidente de los Estados Unidos, era una mujer muy liberal, era además una mujer que tenía una columna diaria en un periódico, era muy leída y además la cosa de España, bueno, la verdad es que en aquellos años lo de España conmovía a todo el mundo, ¿verdad? Pero la señora de Roosevelt fue una de nuestros simpatizantes más activos. Usted además con su juventud y con su entusiasmo despertaba la curiosidad de la gente y en cierto modo la admiración y hasta se acuñó un eslogan que le acompañaba por todos los Estados Unidos, que era la chica de la guerra española, ¿no? Sí, lo decían en inglés, claro, y al principio, pues, no, cuando me lo traducían me parecía un poco exagerado, pero después comprendí la intención, que la intención era buena. Y Spanish Wars Girl, ¿no? Eso es. Y claro, pues cuando llegábamos a una ciudad ya teníamos allí los carceles preparados, y yo creo que hicimos una gran tarea para nuestra causa. El 26 de enero de 1939, Teresa Pàmies emprendió, como tantos otros, el camino del exilio a través de la frontera de Francia. Sí. Ahí empieza el largo, el inacabable, el terrible drama del exilio. Sí. Ese fue un drama que habría sido realmente un drama terrible si no hubiese yo tenido la suerte de formar parte de una, podríamos decir, de una familia política que siempre hemos estado compenetrados, unidos, y hemos tenido un exilio muy activo. Y ese exilio activo tenía un solo objetivo, y es no alejarnos de España. Creo que lo logramos. Sin embargo, en lo físico sí tuvo usted que alejarse. París fue ocupado por los alemanes, hubo entonces que buscar geografías menos complicadas y más promisorias. Y de Francia fue usted a América, Santo Domingo primero. Santo Domingo, sí. Cuba más tarde. Cuba más tarde, México. México. Y después ya, cuando se acabó la Guerra Mundial, a Europa para acercarnos a España, claro. ¿En Europa ha residido usted en cuántos países? Bueno, yo he residido en Francia. En Yugoslavia. En Yugoslavia y en Checoslovaquia. Que en Checoslovaquia es donde he pasado quizás la época más interesante, más importante de mi vida. 10 años en la ciudad dorada. 10 años en Praga, que es una ciudad maravillosa. La ciudad de las mil torres. Exactamente. ¿Y fue cuando la primavera de Praga? No, yo ya estaba en París cuando se produjo la primavera de Praga. Yo ya estaba en París.
Pero claro, al haber vivido tantos años allí y haber trabajado allí, haber conocido aquel pueblo, naturalmente me tenía que afectar mucho lo que pasaba en Praga el año 68. Es una ciudad, yo creo que de todas las ciudades de mi exilio, es la que recuerdo con mayor nostalgia. A lo largo de la obra literaria de Teresa Pamias, toda esa peripecia humana y vital está presente, no solamente como un testimonio autobiográfico, sino también como un testimonio de todas las gentes que ella ha conocido, que ha visto y que han convivido con ella, esa misma peripecia. Después de Testamen a Praga, me parece que el libro siguiente fue exactamente este. Sí, cuando éramos capitanes. Exactamente, cuando éramos capitanes, porque hubo una época en que fueron capitanes y hubo otra época, y ese es otro libro después, donde empieza ya la otra cara de la moneda, cuando éramos refugiados, cuando eran refugiados. Después de eso hay libros absolutamente periodísticos, testimoniales, tan directos, tan vivos, que parece que está uno viviendo exactamente en el mismo corazón de los acontecimientos, tal como este, Si vas a París, papá, donde Teresa nos narra día a día todo el movimiento famoso del mayo del 68, del famoso mayo francés, que fue una revolución que empezó siendo universitaria y que acabó siendo una revolución muy compleja y de un final difícil, ciertamente. Pero el libro está escrito con una garra extraordinaria. Yo quisiera que me hable un poco de estos tres libros. Bueno, el primero, cuando éramos capitans y cuando éramos refugiados, forma un conjunto. Es, cuando éramos capitans, es mi experiencia en los años de la guerra, que no, yo confieso que no es una experiencia general, sino que era la experiencia de, podríamos decir, de una vanguardia de jóvenes. Y allí he procurado una cosa que me parece que me la he marcado como pauta en toda mi obra. He procurado desmitificar al máximo, ser bastante autocrítica incluso, porque de todas maneras aquella guerra no solamente la ganaron, sino que la perdimos en ciertos aspectos por nuestros propios errores. Entonces me parece que escribir un libro sobre aquella época a los 50 años y pico y no tener en cuenta toda la reflexión que ha habido después habría sido una especie de trampa o una estafa para el lector. Puedo haberlo logrado bien o mal, pero esa ha sido mi intención. En cuanto a Quan érem refugiats, esta ya es una obra en la que he utilizado muchas cartas de la gente que me ha escrito después de Quan érem capitans. Y no he vacilado en incluir cartas que me critican, cartas que no están de acuerdo con lo que digo en mi libro, porque me parece que todo el mundo debe expresar lo que piensa y de la confrontación de las ideas puede salir un poco la verdad. Por eso en ese libro de Quan érem refugiats no me he limitado a explicar el paso de la frontera, mi paso por el campo de concentración, mi fuga del campo, mi paso por la cárcel de la Roquette de París y mi salida a Santo Domingo, sino que también he hablado de esa España que yo dejé, de esa Barcelona que yo dejé, que me parece que en cierto modo para muchos fue también una especie de exilio. Hablemos del exilio. Como experiencia, ¿cree usted que es quizá la más dolorosa, la del desarraigo, la de la lejanía de lo que uno quiere? Sí, yo el exilio no se lo deseo a nadie. Me refiero al exilio forzado, ¿verdad? Yo creo que ningún gobierno debería echar a nadie de su país. Creo que eso debería estar prohibido porque un país no es de ningún gobierno, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, y aquí sí que me refiero a todos los sistemas políticos sociales, a todos los regímenes, todo el mundo tiene derecho a vivir en su país si quiere vivir en su país. Entonces, el hecho de que te echen, como quien dice, o te veas obligada a salir de tu casa y de tu país, es el mayor castigo que le pueden dar a una persona. Ahora, el exilio depende mucho de cómo se vive. Yo ya he dicho al principio que, en cierto modo, mi exilio no ha sido tan dramático porque nunca he estado sola. Porque aquí luchamos en común y salimos en común y hemos seguido en común en el exilio. El exilio puede ser también una gran lección de humildad. Yo creo que aprender esa lección me ha ayudado a volver el año 71 y no a volver con las pretensiones de que me iban a poner una alfombra y que me iban a recibir con una charanga en la estación.
Eso me parece que es una lección que hemos recibido del exilio. La primera vez, después de que abandona España, que se produce un viaje, otra vez en busca de las raíces y en busca de la sustancia y en busca de la tierra, es en 1958, con un pasaporte creo que para una sola vez. Para una sola vez. Entonces, el año 58, yo entré dentro de uno de estos indultos que daban de vez en cuando con motivo de alguna fiesta señalada y me dieron un pasaporte para un año, no, para un solo viaje. Entonces hice el viaje y después estuve un mes, fui a mi pueblo, naturalmente lo primero que hice, ir al cementerio donde ya estaba enterrada mi madre, ir a ver a mis amigas de infancia, ir a ver lo que se hace siempre, ¿no? La casa donde has nacido, la calle donde diste los primeros pasos, todas estas cosas. Y después, cuando volví a París y fui a renovar mi pasaporte, ya no me lo dieron. Es decir, he estado hasta el año 71 sin pasaporte, desde el año 58. El importe del premio Josep Pla y el premio mismo animan a Teresa Pàmies a coger a sus hijos y a venirse a España. Consigue esta vez un pasaporte sin tantos problemas. Sí. Se instala en España, no con todos sus hijos, uno de ellos está en Cuba trabajando, sí, como ingeniero. Y aquí empieza a escribir, a traducir, a hacer ¿cuántas cosas, Teresa? Pues todas las que puedo. Y no es que practique el multiempleo, pero hago muchas cosas que me gusta hacer. Una de las cosas que hago, por ejemplo, y lo hice desde que llegué, es que no me pierdo una conferencia, no me pierdo una exposición, no me pierdo... Me estoy empapando de país, porque claro, tantos años fuera, alguna cosa se me escapaba, aunque seguía por la prensa los acontecimientos. En cuanto a escribir, me he puesto a escribir lo que a mí me parecía que había que contar, no de mi experiencia personal, sino del testimonio de mi generación. Y además quiero remarcar una cosa, que lo he hecho, es decir, doy testimonio de esa vivencia sin ningún afán de revancha, ni de amargura, ni de nada, sino al contrario, para demostrar que los que nos fuimos somos una parte inseparable de lo que quedó y que juntos, los que quedaron y los que nos fuimos, debemos levantar el país, nuestro país. Y los que afortunadamente vuelven. Y los que vuelven, que a mí me parece que en eso del volver, desgraciadamente, hay mucha gente que quisiera volver y no puede. Y hay otra gente que quisiera volver y ya no tiene las condiciones para una vida material decorosa. El problema este es muy dramático. Yo conozco muchos compatriotas que volverían, pero tienen problemas porque les falta 2 años para la jubilación o porque tienen hijos estudiando y allí las condiciones de estudio son mejores que aquí, desgraciadamente. Y todo eso hace que el regreso de muchos esté condicionado a toda una serie de factores. Pero lo que sí me parece que hay que reclamar es que puedan volver aquellos que quieren volver. Este libro del que hemos hablado también obtuvo un premio, el premio Joan Estelrich del año 1974, 73, dado en el 74, eso es, dado en el 74. Porque siempre será un año, sí, después. Y luego hay una miscelánea de libros entre los cuales podemos destacar aquí, bueno, este es un libro precioso, este es un libro muy bonito. Este es el libro que más me gusta, además de Testament a Praga, es decir, yo siempre prefiero de todos Testament a Praga, ¿verdad? Porque la parte esa de mi padre es muy, muy pintoresca, tiene un estilo muy sabroso, pero esta novela, Va ploure tot el dia, es mi predilecta. Lo escribí, como quien dice, sin parar. Me puse a escribir y no paré hasta que lo acabé. Es una experiencia interesante de una mujer, porque es una novela, de una mujer que vuelve del exilio y un día pues la van a buscar a su casa unos señores. Y esos señores le dicen que debe seguirlos y contarles pues por qué ha venido y por qué todas esas cosas. Y era un día que llovía mucho, llovió todo el día, por eso se titula Llovió todo el día. Y entonces es una especie de reportaje, y en ese reportaje pues he procurado de hacer lo que ya decía antes, demostrar con qué ánimo venimos los que hemos vuelto del exilio. Otro libro es Dona de Pres. Mujer de preso. Dona de preso. Este es un libro, yo diría que es un libro feminista. Hay algunos hombres que me lo reprochan,
Claro, me parece muy bien que me lo reprochen desde su óptica. Porque es un libro que habla de presos políticos, pero en realidad los protagonistas, los que combaten de verdad, son las mujeres de esos presos. Y de los hombres encerrados en la cárcel durante muchos años se van alejando de la realidad, y esa realidad es la que afrontan sus mujeres. Y precisamente de esas mujeres ha habido muchas, y nadie ha hablado de ellas hasta ahora. Y yo quise hablar de ellas, y todas son unas mujeres que me dicen, pero si son mejores que los maridos. Yo no es que pretenda demostrar que la mujer es mejor que el hombre, pero en este caso he querido demostrar que esas mujeres no han sido solamente las compañeras de combatientes, sino que han sido combatientes ellas mismas, y en ciertos modos, en ciertos momentos, lo han sido en situación mucho más trágica que la de sus maridos. Hemos hablado antes de los que vuelven y de los que no volverán. Y este es el tema de otro libro, Los que se fueron. Sí, me han preguntado muchos de mis lectores por qué lo he escrito en castellano. Porque yo escribo en catalán. En realidad yo pienso en catalán y cuando escribo en castellano me traduzco, ¿verdad? Eso es una cosa que nos pasa mucho a los catalanes. Entonces me han preguntado, ¿y cómo es que ahora te pones a escribir en castellano? Pero yo les he explicado que este libro había que escribirlo en castellano o no escribirlo. Porque empiezo por narrar el éxodo de la España del 39, de la España derrotada, en la que no estábamos solo los catalanes. Entonces había hombres tan importantes para la cultura y para la vida nuestra como León Felipe, don Antonio Machado, Cernuda, el arquitecto Sánchez Arcas, el pintor y escultor admirable Alberto. Todos estos hombres y mujeres he querido hablar de ellos, no para los catalanes únicamente. Entonces, si yo cito, por ejemplo, los versos de León Felipe o los de Cernuda, que los cito en este libro, ¿por qué los iba a traducir al catalán si todos los catalanes entendemos el castellano? Entonces, por eso lo escribí en castellano. Y me parece que con eso he logrado que una gran parte del público no catalán y el público catalán conozcan esta odisea, porque ha sido una odisea de nuestra historia. Romanticismo militante es el título de otro de los libros aparecidos en esta etapa verdaderamente fecunda de su actividad creadora. Bueno, eso hay mucha gente que se extraña de que en 5 años yo me haya puesto a hacer libros como si hiciera churros. Pero es que no es así. Porque muchos de esos libros se publican, pero ya los tenía escritos. Yo me vine con la maleta, como diríamos, con cuatro trastos y los manuscritos. Entonces este libro lo tenía ya medio preparado, medio hecho en París, porque es un tema que me interesa mucho. Y es que yo trato simplemente de demostrar en ese libro, a base de una antología de varios románticos, entre ellos pues un checo que se llama Julius Fučík, desconocido en España, y he tratado de demostrar que en el combatiente político siempre tiene que predominar el romanticismo, o sea, el ideal. Porque si se deja maltratar ese romanticismo, se puede convertir en un burócrata o en un déspota. Y la experiencia del movimiento revolucionario nos ha demostrado que el romanticismo y la verdadera sinceridad en la lucha es un antídoto contra todas esas deformaciones que se conocen por el estalinismo y todas esas barbaridades. ¿Qué tal ha vuelto usted a reencontrarse con el país? Bueno, pues aunque parezca mentira, quizá porque yo he vivido un exilio muy activo, es decir, que no me he integrado nunca a ninguna otra sociedad, pues en realidad no me pareció que había estado tantos años lejos. Y me sorprendió de una manera agradable la juventud. Me parece que entre esa juventud que había nacido mientras yo no estaba y los que volvíamos a mi edad, no había ninguna ruptura generacional ni nada. Me sentía más distante de los que eran niños cuando la guerra y que tenían 40 y 50 años al llegar yo, que de los muchachos y de las chicas de las nuevas generaciones. Eso no quiere decir que considere totalmente perdida la otra generación, en eso discrepo de los que lo afirman, porque me parece que les ha tocado bailar con la más fea y algunos pues han tenido que trampear mucho
y otros podían haberse prostituido y no lo han hecho y han seguido de todas maneras a trancas y barrancas defendiendo sus ideales. Señalemos dos libros más. Este que es un poco una crónica histórica, sí, del paso de la dictadura a la república, vivida ¿en dónde? En Balaguer, mi pueblo. Que ella califica en ese momento de una ciudad efervescente y apasionada. Y este es otro de los libros que están dentro de esa constante, de esa preocupación de testimoniar lo que ha sido el exilio, no solo para Teresa, sino para tantos españoles. Para tantos españoles que han vuelto, que están volviendo. Para tantos españoles que quieren ayudar a cerrar de una vez y para siempre todas las viejas cicatrices, todas las viejas heridas, y para que todos podamos juntos labrar nuestro destino. La obra de Teresa es una obra ya tan importante que empieza a estar encuadernada en volúmenes casi de obra completa. ¿Este es el primero o el segundo? El primero, el primero. El primero, sí. Pero el segundo no tardará en llegar. Bueno, no sé, porque eso de las obras completas da un poco de miedo, porque parece que uno ya se acabó cuando le publican las obras completas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que se han recogido tres libros míos y los artículos periodísticos, porque yo escribo en la prensa en catalán. La actividad periodística de Teresa es verdaderamente extraordinaria. Quiero decir que es una mujer que escribe muy a menudo. Sí, y sobre todo soy muy polémica. Es muy polémica. Siempre desata un vendaval, sí, de siempre, opiniones en la calle y de cartas de los lectores que, sí, están unos a favor, otros en contra, lo que quiere decirse que los artículos de Teresa son seguidos siempre con una gran curiosidad, con una gran expectación, y lo importante es eso, no pasar inadvertido, no caer en el vacío. Sí, aunque no le negaré que a veces algunas cartas me duelen, que a veces me dicen cosas desagradables. Pero claro, yo creo que cuando uno escribe sinceramente lo que piensa, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, pues puede aceptar el riesgo de equivocarse, pero nunca aceptar lo que algunos te dicen en algunas cartas, que por cierto son anónimas. Yo los anónimos verdaderamente me parece una de las cosas más tristes del mundo, ¿eh? Porque ¿por qué no pueden decir quiénes son? Si al cabo no les va a pasar nada. Teresa, ¿qué hace usted ahora? ¿Qué libro hay en el telar? Bueno, ahora estoy escribiendo un libro que me entusiasma, ¿verdad? La verdad es que es un libro también en castellano, porque por lo mismo de antes, porque es un problema que afecta a todo el Estado, a todos los pueblos del Estado español. Es un libro sobre los niños de la guerra en ambos bandos, es decir, cómo vivieron la guerra los niños en el bando llamado nacional y en el bando republicano. Y entonces, a medida que yo he buscado material para este libro y a medida que me he hundido las narices en las hemerotecas, viendo la prensa y los documentos de aquella época, me he dado cuenta que este es un problema interesantísimo que demuestra dos conceptos de la educación de las criaturas, pero además los esfuerzos que se hicieron para evitar que los niños españoles fuesen traumatizados por aquel conflicto que ellos no habían provocado, que eran las víctimas reales de la guerra. Entonces, a medida que yo he ido buscando material gráfico y textos, documentos oficiales, revistas dedicadas a los niños, me he dado cuenta que este es un tema que hay que dar a conocer. Yo no pretendo que mi libro lo diga todo, pero va a decir mucho, porque tengo mucha documentación. Yo allí casi no tengo nada que hacer. He buscado mucha documentación y he buscado muchos testimonios de personas que hoy son mayores y que entonces eran niños. Además, es muy curioso porque, pues por ejemplo, en el gobierno hay muchos hombres que eran niños durante la guerra. Y en la oposición democrática también hay muchos hombres que eran niños. Y me parece que sería interesante de que esos niños no olvidasen aquello para que no se repita, porque ahora tienen el destino, los unos y los otros, del país. Yo diría que esta es la más hermosa conclusión que puede extraerse de la confesión literaria y humana que aquí nos ha hecho Teresa Pàmies, que es una mujer que a través de sus propias vivencias, a través de lo que ella ha vivido a su alrededor, de lo que ella ha sufrido en su propia carne, nos da un testimonio que es en cierto modo también un acto de contrición.
Muchas gracias, Teresa. Gracias. Esperamos muchos libros más suyos que nos ayudarán a pensar en nuestro destino. Bueno, pues como dijo el otro, mientras el cuerpo aguante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, gracias a ustedes.